¿Qué está el muy desgraciado? Se está tragando a alguien. ¡Joder, su madre! ¡Sí te moriste, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos. En el episodio anterior llegamos justo a la parte, lo que parece ser la parte donde nos estaban dejando jugar en la demo, pero tiene bastantes cosas que no habían en la demo, entonces será cosa de estar checando, porque se nos puede pasar algún detalle importante. Vamos a continuar desde aquí. No te olvides de apoyar el video con tu like, como siempre. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Ahí está, ese fulano. Y no te olvides también de activar la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se suba al canal. A este compa le voy a dar la vuelta porque pues no vale la pena. No vale la pena entrar por aquí. ¿Para qué gastar munición con él? Me quedan 7 balas, digo, no es como que me sobren. Aunque, oh, aquí, hablando de, se pusieron generosos. Me acaban de dar unas cuantas balitas extra. Aquí está un poli. Uy, aquí hay dos, de hecho aquí hay dos compas. ¿Muerto? Uno. ¡No, señor! ¡Uf! ¡Qué buena abertura craneal le acabo de dar a ese men, eh! ¿Aquí qué hay? ¿Nada? ¿Nada de nada? Esta señora que se estaban comiendo, o señor, no sé lo que sea. ¿Nada de nada? Pues parece que no, pero el otro compa todavía podría. El otro compa todavía podría levantarse. No lo duden. Ah, creo que les revientas la cara cuando dejas que cargue bien la mira. Porque vean, se cierra. Cuando se termina de cerrar, creo que es ahí cuando el disparo es crítico realmente. Este policía en cualquier rato se sale de ahí. Estoy seguro. Me la sé. En cualquier rato puede salirse de ahí. Esto tiene un candado. No tengo con qué abrirlo. Están los desgraciados estos atrás de la reja. Los mismos de siempre. Para esto vamos a necesitar las pinzas, que no tengo tampoco, pero miren. A ver, combinación de objetos. Oh, ¿cómo? A ver. Combinación de objetos. Ponemos esto, combinar con esto. Ahí está, tenemos un poquito de medicina. Estoy bien en medicina. Voy a combinar esto con esto para hacer más munición. Y combinamos esto con esto. Ahí está. ¿Puedo combinar esto con esto? No. No, ahí sí no. Ahí sí que no se puede. Estos compas en cualquier rato van a hacer la de jamón. Así que atentos. Este señor también. En cualquier rato va a hacer la de jamón. Creo que de nada sirve que le disparemos. Sí, ¿no? Absolutamente de nada sirve que le disparemos. Él, de todos modos, va a hacer de las suyas. Esta cosa la voy a... Pero, ¿qué tenemos por aquí? Más pólvora. Ok. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Ahora resulta, ¿verdad? Hombre gracioso. A ver, aquí está la munición. Creo que si me regreso... Creo que esto ya es de regresarme. Sí. Es de regresarme para que estos changos se salgan. Ahí van, míralos. No hay quien me libre de ellos. Claro, excepto el barril de gas que está aquí a un lado. Este compa de la izquierda se va a levantar. Pero no se levantó. Juraría que se iba a levantar, pero no ahora. Si se iba a levantar, no fue ahora. Aquí hay algo. ¿Puedo ir derecho o puedo ir aquí a la derecha? Voto por la derecha, vamos. Vámonos por el camino de la derecha. Me parece, me apetece. Uf, izquierda o derecha. Ahora aquí la indecisión me mata. A ver, por aquí. Creo que este camino no estaba en la demo. O al menos yo no lo recuerdo, pero escucho un zombie por ahí. Lo escucho. Está por ahí haciendo la de jamón. A ver, planta... Planta roja. Que creo que esta la puedo combinar con la otra. Creo que puedo combinar roja con roja. No, no se combina roja con roja. Ok. Me está ocupando espacio en el inventario. Ya no me va a alcanzar para otras cosas. Este compa se va a levantar, casi es seguro. Casi es 100% seguro de que se va a levantar.
aunque se escucha otro. Ahí está el muy desgraciado. Se está tragando a alguien. ¡Ay, su madre! ¡Sí te moriste, ¿no? ¡Ay, se quemó este también! Ok, esto resultó mejor de lo que yo esperaba. A mí no me afectó, a mí no me alcanzó a afectar la explosión, creo. Qué bien. Qué bien que a mí no me haya alcanzado a afectar. Combinar, combinar, más balas. Combinar y combinar, ahí está, 30 balas. Tenemos mucho de dónde sacar aquí. Mucho de dónde sacar. A la escalera, a tumbarla. ¿A dónde salimos? Déjenme ver exactamente a dónde salimos. Creo que al final terminé en el mismo sitio, ¿eh? Creo que al final terminé en el mismo sitio. Sí, salí al mismo lugar. Ok, está bien. Tomemos otra ruta. Uf, lo que sí es que ahora aquí hay más zombies de los que había la última vez que pasé. Había tres, creo, y ahora al menos yo veo muchos más. Fuimos por la derecha, ahora toca ir por la izquierda. Por la izquierda, en el Resident Evil 3 clásico, según me acuerdo, por aquí hay una puerta de esas que se abren solas y te espantan. Seguro es esta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero está este señor. Que según mi arma dice que está muerto. Pero no sé si creerle. Si le soy sincero, no sé si creerle. Diario del dueño de la farmacia. Este nuevo tónico, bla, bla, bla. ¿Dónde está la combinación, señor? La caja fuerte nueva es perfecta. Nadie sabe la combinación, ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina Aquacure y yo. Y ella nunca se lo diría a un ladrón. Mi reina Aquacure. Cure, cure, cure. ¿Qué era? ¿Qué es el Aquacure? Tengo idea de qué será el Aquacure, ¿eh? Pero ahí hay una maleta. Aquí hay un señor. No, 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 no. Mejor me voy por el otro lado. Sí, más fácil. Mucho más fácil. Voy por el otro lado. No gastamos munición. Todo bien. Todo bonito. Aquí tenemos más munición. Viene detrás de mí. No se da por vencido ese joven. No se da por 44 balas. Ahora sí tengo para repartir. Ahora sí que tengo para repartir. Ahora sí salimos del otro lado, ¿no? Sí, creo que esta vez sí hemos salido del otro lado. Ok. Ok, esa ruta creo que cuando jugué la demo no la agarré, ¿eh? Bueno, claro que la demo la jugué muy al aventón. Uy, estos ya me vieron, no tenían que haberme visto. No tenía. No, señor. Ya no tienes cabeza, ya no me puedes comer. Estamos de acuerdo con eso. ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Oh, chihuahuas! A ver tú. A ver tú, jovenazo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Aquí hay otra señora! ¡Adiós! ¡No manches! ¡Esta no la vi! ¡Ya, muérete! Por si alguno seguía vivo. Por si alguno de ellos seguía vivo. A esa no la había visto. ¿Hay alguien aquí dentro? Creo que hay alguien aquí dentro. A ver, puedo agarrar esto. Y tal vez esto sí lo puedo combinar con la rosita fresita. A ver, sí. Y hago esto, hierba mixta. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Hierba mixta. ¿Qué más hay aquí? Creo que ya es todo. No, según me acuerdo, sí, aquí hay algo. Pólvora de calidad. Esta es para hacer munición de escopeta. Si mal no recuerdo. No me debe pasar nada, ¿eh? Porque no se levanta este señor. 38 balas. Ahí estamos bien. Ahí estamos muy, muy bien. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Aquacure! Escape tu... es no sé qué. ¡Aquacure! Call me. Llámame. Claro que sí. 937. 9 izquierda, 3 derecha, 7 izquierda. Ok, no me voy a acordar. No me voy a acordar. Le tomaré una foto con mi celular. Listo, le tomé una foto con el celular. Para que no se me olvide, ¿no? Porque luego ya ven que a uno
a uno se le pasan los detalles y pues no. Y pues no. No, 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 no debe ser así. No debe ser así, amigos míos. Por supuesto que no. Voy a regresar a la farmacia. El zombie ese seguirá aquí. ¡Ay, hijo de su madre! ¡No mames! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su repipín chamaco! ¡Qué susto me metió! No me la esperaba que estuviera ahí, ¿eh? Se muere el infeliz. Y el que estaba acá seguro ya se levantó, ¿no? ¿No? De hecho, ¿no? No se levantó. ¿Te moriste de a de veras o me vas a tocar? ¡No! Si ¡ya sabía yo! ¡Ya sabía, mendigo! ¡Ya sabía que me lo ibas a querer jugar! ¡Hijos de su pelona! ¿Usted qué? ¿Le meto un supositorio a ver si se levanta, señor? No, ¿verdad? No, no quiere, por supuesto que no quiere. A ver, entonces, esto es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ea! ¡Ea! Una mira para la pistola. ¡Ájale! ¡Accesorios para la pistola! ¡No manches! Tu inventario está lleno. Quiero tirar esto. O quiero... ¡No puedo tirar nada! No manchen, déjenme tirar algo, no sean gandallas. Quiero esta mira. A ver, combinación. Venga, combinación. Esto es lo que me va a salvar. Combinamos. De hecho, me hace falta medicina, ¿eh? Usar. Ahí está. Y ya con esto tenemos la mira. Y la mira, obviamente, solamente la quiero para combinarla con esto. ¡Oh, qué buena! Y se cierra mucho más rápido. Con esto la mira se cierra mucho más rápido. Eso me va a ayudar bastante, ¿eh? Para poder matar chido a los zombies. A los Mr. Don Zombies. Todo bien. Vene, vene, todo vene. Todo vene. Bueno, ahí hay un fulano, pero por alguna razón quiere pasar la reja, ¿no? Hay que dejarlo. No hay necesidad de hacerle más al jovenazo ese. Al jovenazo. Aunque sí me puede salir alguien por aquí. Escuché un ruido. Escuché un ruido, así que hay alguien por aquí. Eso es seguro. Mira este policía. Se va a levantar. Digo, poli, se va a levantar en cualquier lado. En una de esas voy a salir de aquí y va a estar levantado ese mío. Ya lo sé, ya lo sé. Ok. Ok, aquí en esta parte es donde está la escopeta. Vean, ahí está la escopeta, ese es mi siguiente objetivo. Este men se va a levantar. No funciona lo de dispararles mientras están acostados, ¿eh? No funciona. Pero creo que ese men no se levanta de todas formas. Este sí. ¡Oh! 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 Le fallé demasiados disparos a pesar de tener la mira. ¿Por qué? Bueno, le abrí el cráneo, así que muerto, muerto está. ¡Muertísimo! Muertísimo sí que está. Tenemos aquí la manguera. Que no me cabe. Ah, no, sí, sí, sí me cabe. Sí que me cabe la manguera, ¿eh? ¡Oh, es cierto! Necesito las pinzas antes de venir por la... por la escopeta. ¡Oh, oh, oh! ¡Necesito las pinzas! Ahora la pregunta del millón de dólares es ¿dónde carambas estaban las pinzas? Ya lo olvidé y eso que apenas la semana pasada la... la conseguí. Conseguí las pinzas. ¿Aquí hay alguien? Estas deben de ser las oficinas del metro. Ok, aquí hay otro de estos cofres. Locos. Manual del ferrocarril. Estación en la que pasará el metro, además de las vías utilizadas. Ok, esto no importa. Lo que importa es que nada. Si trato de activarlo, no pasa nada. Tengo que pasar primero del otro lado. Ay, mira, aquí sí que hay un cabezón. Oh, solo los cambiaron de lugar, ¿no? ¿Quiere decir que hay más? ¿Pero los cambiaron de lugar o solamente dejaron uno ahí como... como detalle? Este compa ya no se puede levantar. Estamos de acuerdo en que no se puede levantar porque le metí un... le digo, le abrí el cráneo, ¿no? Mínimo, mínimo necesita el cráneo para funcionar ese men. El cráneo no debería poder hacer absolutamente nada. Ok. Aquí hay muchos, muchos, muchos fulanos. La clave del éxito va a ser atraerlos. Ya, vengan, vengan, vengan. Venga, señora, venga, venga. Que necesito que vengan todos, si no, ¿cómo? Ahí. Eso.
¿Sí se murió? Sí se murió, ¿no? A este de aquí le dio de lleno la explosión. A este le dio... No, sigue vivo. ¿Algún ovillo sigue vivo? ¿O es que hay otro zombie por aquí? Este, seguramente, sí. Sí, no, este, hijo de su madre. ¿Lo decía yo? Que había escuchado un ruidito por ahí en algún sitio. ¿Voy a abrir esto? No me cabe. Híjole, no me cabe. Hay algo de este lado, pero necesito... igual necesito la mendiga... Para todo necesito las mendigas pinzas. Y creo que las pinzas podrían estar tal vez... Aquí, munición. Bien, me sirve, también me sirve. Creo que está dentro de la cafetería, si mal no recuerdo. O sea, aquí. No pienso salir por esa puerta, porque ya vimos en la demo qué es lo que pasa si salgo por esa puerta. Así que de momento hay que decir. De momento hay que decir. Más municiones, bien. Se escuchan allá afuera, ¿eh? Los zombies están allá afuera. Allá tranquilos. Vamos a la zona segura, que es esta. Más hierbas. Cofre adornado. ¿Qué es esto? Cofre adornado. ¿Qué cosa? No tengo ni la menor idea de qué será eso. Pero mira, esta hierba, guardar. Esto lo voy a combinar con esto. Y así hacemos munición para escopeta. Ok, perfecto. La manguera me la llevo, porque esa sí o sí la necesito. La caja no sé para qué es. Examinar. Un cofre de diseño interesante. Parece ser que hay algo adentro. Aquí está la joya. Este es para el reloj. Ok. Ok. Esa joya es para el reloj. Entonces, vamos a guardarla. Porque ahorita no voy a ir para allá, así que... No importa, ¿no? Voy a guardar la partida. Vamos a guardar partida, exacto. Y podemos seguir avanzando. La cosa se pone... No, espérate, ¿las pinzas? Me acordaba yo que las pinzas estaban aquí. De hecho, creo que las pinzas estaban aquí. Justamente aquí, si no me equivoco, donde está la máquina de escribir. ¡Qué loco! Me las movieron de lugar, creo, supongo que... Se oye, es música, ok. Me asusté. Supongo que no quieren que agarre tan fácil la escopeta ahora, ¿no? Esta vez no quieren que agarre tan fácil la escopeta, probablemente. Eso quiere decir que si no puedo tener la escopeta aún, no me sirve de nada la munición. Habrá que guardarla. Guardada la munición para escopeta, guardada también la, la pólvora. Que ahorita de momento creo que tengo suficientes balas. Ok. Todo bien. No era por esta puerta. Era por la otra. Oh, no ocurrió nada. Uf. Ah, así es como se esquiva. Ok, y ahora tiene sentido. Ahora todo tiene mucho sentido de cómo se esquivan estos fulanos. Voy a pasar por este lado. Oigan, ahí en la demo es donde salía Némesis, ¿no? Ahora no. Ahora no. Dijo el juego, ¿sabes qué? Antes sí salía Némesis acá, pero ya no. Este fulano sigue sin levantarse, pero creo que nunca se va a levantar porque... Porque pues me lo torcí, ¿no? Mira, aquí hay una caja de herramientas, pero no tiene las pinzas que yo necesito. Y de hecho... Supongo que las habrán puesto en otro lugar y más complicado de lo que... De lo que estaban en la demo. En la demo básicamente creo que podías conseguir todas las armas. Yo solo conseguí la escopeta, pero... Hijo de su madre, se me alcanzó a pescar. Yo solo conseguí la escopeta, pero según tengo entendido, se podían conseguir todas. Todas las armas, y si no, por lo menos la escopeta y la... Y el subfusil, ¿no? Digo, el fusil. Exploten. Eso es, para no gastar tanta munición con ellos. Ese compa, uno por si las moscas. Pues sí. Pues sí, traigo la manguera. Tengo la manguera. Vamos acá. Manguera, usar. Por favor, dime que no va a salir. Por favor, dime que no va a salir. Reactiva la subestación. Ok, no.
Ok. Ok. Todo chido. Todo bien. No sabría decirle si sí, pero de momento parece que así es. ¡Oh! ¡Ahí están las pinzas! ¡Ah! ¡Qué bueno! Zona segura. Bien, perfecto. ¡Ah, qué bien! Me dieron las pinzas justo aquí. Eso quiere decir que ahora sí puedo regresar por la escopeta. Muy bien. ¿Y otra máquina para guardar la partida? ¿Por qué no? ¿Otra máquina para guardar la partida? ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! Ahora... ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Pero sabes qué, Jill? ¿Sabes qué, mi queridísima Jill? Esto, para esto no sé, creo que necesito ganzúa. ¿Sabes qué, mi estimadísima Jill? Hay alguien ahí probablemente, pero yo de momento no voy a ir para allá. Voy a irme por la escopeta. ¿Que me puede aparecer Némesis? Sí. ¿Que me va a aparecer Némesis? Sí, es muy probable. Es muy, pero que muy probable. En 3, en 2, en 1. No, no me salió, ok. No ha salido Némesis. Primero vamos a abrir esto, ¿no? Ya que estamos aquí de paso. A ver qué hay. Está cerrado, digo, supongo que no debe haber nadie. Otra cajita de estas, wow. Otra cajita de estas especiales, locas. Sinvergüenzas. Debe tener otra de las joyas del reloj. Algo de munición. Bien. Bueno, pólvora en sí, pero la puedo convertir en munición. Más papel de baño. Justo lo que necesito, caray. Justo lo que necesito. Justamente. Puedo sobrevivir a esta, a esta pandemia. Spray de primeros auxilios. Uf, qué bien, qué bien, qué bien. Lástima que no puedo soltar nada de lo que tengo aquí. Al menos no ahora. Volveré por él más tarde. Pero de que me sirve, me sirve. Bueno, encontramos otra de las joyas. Otra de las joyas. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué, señor? ¡No! 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 Voy a regresarme ya, porque aquí me la van a estar haciendo de jamón. Tengo miedo de bajarme por aquí, porque... Con eso de que en la demo aquí salía Némesis, no me quiero arriesgar a que me salga otra vez. ¡Ay, no me alcancé a esquivar a tiempo! ¿Por qué? ¿Por qué me tardo? ¿Por qué me tardo tanto? ¿Me tardo tanto o lo... ¿Me tardo o lo hago antes de tiempo? No sé. No sé si me estoy tardando o lo estoy haciendo antes de tiempo, pero mira, aquí hay más pólvora y no la había visto. Estando en la zona segura, otra vez vamos a sacar la joya esta, a examinar. Ahí está, mira. Otra más. Siguiente. Listo. Hecho. Vamos a guardarla. Vamos a guardarla aquí. ¿Qué más podría guardar? Si me encuentro otra hierba, puedo hacer medicina. Y vaya que me hace falta la medicina, ¿eh? Vaya que me hace... De hecho, creo que la voy a usar ya esta. Digo, sé que no debería usarla tan así, pero... Ah, pues ya que... Ya que estamos en eso. Guardando. Seguimos avanzando. El policía ese se levantó otra vez. Es el policía que se supone ya había matado, pero... Se volvió a levantar. ¿Por qué...? No sé, no tengo idea de cómo lo logran, ¿eh? Mira, este no se ha levantado. Irónicamente era el que yo pensaba que se iba a levantar y resulta ser el que no se ha levantado. Pero ahora para este definitivamente ni en sus sueños más guajiros se levantaría. Oye, ya no tienes esos, ¿cómo le hace? No puede, simple y sencillamente no puede. Usar. Ahí tenemos. Perfecto. La escopeta es toda mía, con 4 balas. Que de momento son todas las que necesito. Si le meto un escopetazo en la cara a Némesis con esto, creo que se frena, ¿eh? Creo. O al menos eso esperaría yo que ocurriera. Me la voy a llevar equipada por si las moscas. Uno nunca sabe, ¿no? Qué es lo que nos va a estar esperando, así. Me la voy a llevar así equipada, porque en cualquier rato salta Némesis y tengo que meterle un escopetazo. ¡Hijo de su madre! ¡Se los dije! Se los dije que estos desgraciados. Quiero ver cómo. ¡Ea! Ya vi. Me adelantaba yo mucho. Ya vi cuál es el truco, el secreto. Acabo de descubrir cuál es el secreto del éxito. Yo me adelantaba mucho a esquivar. Te tienes que demorar un poquito más. Al parecer. Ya lo he descubierto, me siento más confiado. Ya me equipé la munición de escopeta que tenía guardada. No manches, se movió muy crítica la cámara ahí. Me asustó. Se movió demasiado crítica. ¿Me vas a querer comer? ¡No! ¡Sí me pescó!
¡No le alcancé a esquivar como era! No le alcancé a esquivar en el momento que era. Híjole, necesito agarrarle bien el timing a esa esquivada porque... ¿Quién sabe qué me va a estar esperando más adelante, eh? Y en una de esas me van a reventar. En una de esas me van a reventar. Tengo espacio para agarrar el spray de una vez. Me lo voy a llevar. Ahí está, el spray, todo mío. Aunque escuché como que se levantó un zombie por aquí. Sí, mira, los policías también. Oye, los policías, ¿qué onda con estos? Supone que están para proteger a la gente y ustedes nada más se levantan de la muerte para fregarnos, ¿no? Se levantan incluso de la muerte para reventarme. Se me figuró a Mario Bros. Esto no sé por qué. Por eso me regresé. Dije, no manches, Mario, ¿eres tú? Repair. Esta es un lugar de herramientas. Tiene lógica que aquí haya aparecido las pinzas. Vamos a guardar aquí esto para alguna emergencia. Y la hierba, creo que me la voy a llevar porque sí... Podría serme útil en algún momento. Y guardar partida, como siempre. Siempre importante guardar a cada instante, porque no sabes en qué rato te van a reventar. Así que, usar. Hay alguien ahí, ¿eh? Hay alguien ahí. ¿VCS? Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vale, vamos a curar. ¡No, espera! ¡Jale! ¿Qué has hecho? Estaba infectado. ¡Podría haber estado infectado! ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Ah, pues qué mal plan, señor. Yo haciendo todo lo posible por salvar al compa este. Y se lo revienta. De un solo disparo. Ven, tengo 10 balas de escopeta. Esto pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Tengo munición. Tengo básicamente todo a mi alcance. O al menos la mayoría de las cosas que... Ah, ¿qué? ¿Por qué se quita la mira? Ok, cuando trato de apuntarle a él no me deja, pero aquí hay algo, mira. ¿Qué es esto? Registro de entrenamiento. Ah, me estoy preguntando si ir con el señor que le metió un plomo sin pensarlo a este fulano en la cabeza. No sé, voy a estar desquiciado, pero pues tengo que ir para poder avanzar aquí, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Es más, capaz que ya se lo reventó alguien allá adelante. Voy a avanzar y ya se lo van a estar tragando, posiblemente. Sangre en el suelo, alguien estaba jugando al avioncito. Probablemente no era él. No escucho nada. No escucho nada. Hay algo aquí colgado. Nota del electricista. Generadores públicos provistos por el gremio el electricista de Raccoon City, bla, bla, bla. Generadores eléctricos. Si alguno resultara golpeado o si se le disparara, cualquiera que esté cerca podría ser electrocutado. Ok, es todo lo que necesito saber. De hecho, eso ya lo habíamos visto, ¿no? En la demo. Eso ya lo habíamos checado en la demo. Mira. Ya. Uno menos. Creo que se murió el perro. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sí lo alcancé a matar! ¡De pura caca, eh! Con ese último disparo lo alcancé a matar de pura caca, nada más. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué miedo! A ver, el otro compa desapareció así sospechosamente. Desapareció sospechosamente. Vi claramente que vino hacia acá, pero no lo veo. ¿Eres tú? Creo que sí. Creo que se lo reventaron. Está muerto. Está vivo. No lo sé. Notas de suicidio. Ah, se suicidó. Él se suicidó y al parecer no dice nada importante. Pero tiene munición. Y ya, nada más. Munición es todo lo que tiene. Munición es todo lo que tiene. No tiene la Magnum. Yo quiero la Magnum. Quiero la Magnum. Alguien que, por favor, que me dé la Magnum. Cuando me haya encontrado la Magnum, vaya que voy a ser feliz. Vaya que voy a ser muy, pero que muy feliz. Sobre todo para deshacerme de estos desdichados que, al parecer, un headshot no es suficiente para matarlos.
Estos en cualquier rato se van a liberar, ¿eh? Presiento. ¡Presiéntolo! Que en cualquier rato se liberan. Esto está demasiado silencioso. Muy, muy callado. No hay nada. O sea, no hay nada para recoger aquí. No hay ningún objeto para coleccionar. Bueno, hay una caja. Igual esto tiene algo de valor. ¿Qué es esto? Pólvora. Repito, nada de valor. Bueno, sí, no, sí. Retiro lo dicho. La pólvora es útil. Que no se diga que Epsilon no valora la pólvora. Claro que la valora. Pero este compadre, en serio, no... Debe haber venido para acá. Este debe ser camino seguro, porque no sería justo que él pasara como si nada y yo no. Ok, aquí es donde está la electricidad. Ay, ¿cómo pasó este compa? Sí, una... Voy a tratar de esquivarla, a ver qué. ¡Ya! Venga. Ya, ya vi cómo, más o menos. Señora, no se me suba, ¿eh? ¡Uy, no! A esta no la alcanzo a esquivar. A esta sí que no la alcanzo a esquivar. No, 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 no. Muy mal, muchachita, muy mal. Híjole, son varios. Son varios de ellos. Ella, explotada, explotada, explotada. ¿Tú qué? ¿Tú qué, hombre gordo? Nada más quedas tú y estás solo. Venga, adiós. Adiós. No me vas a agarrar. No será hoy. Hoy no me pescas. Hoy no me vas a pescar. ¿Me llevo esto también? No, pero estoy lleno por todas partes. Híjole, 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 híjole. Híjole, híjole. Ese compa puede tratar de entrar, ¿eh? Riñonera. ¡Oh! Bien, bien, bien. Esto me sirve. Esto me sirve muchísimo. Puedo llevar más cosas gracias a la riñonera. Aquí hay una nota, fax del jefe. Dice, una vez que la situación esté bajo control, activen los 4 interruptores cuanto antes. Cuando lo hagan, activen el interruptor principal en la sala de control para reactivar el sistema. 4 interruptores y el interruptor principal. O sea, estos 4, se supone. Y el principal, que debe estar en algún otro sitio, aunque esto está cubierto de una masa viviente. Vean cómo palpita eso. Esa cosa está palpitando. A mí nadie me miente. Ok, esto pinta mal. Esto pinta mal. Voy a guardar la partida. Así. Y por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que subimos al canal. Y chécate estos videos que te están apareciendo en pantalla. Estoy seguro de que te van a gustar. Todos los videos que subimos tienen el mismo tipo de humor. Es buen contenido. Digo, no es que sea mío, pero es bueno. Date una vuelta por ellos. Nos vemos la próxima. Chao.